Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Recetas Marías TV. Hoy vamos a hacer una cheesecake o una tarta de queso en nuestra freidora de aire. Veréis cómo queda súper rica y es muy facilita de hacer. Así que vamos a ponernos, vamos a ver los ingredientes y empezamos. Bueno, para esta tarta de queso vamos a utilizar 250 gramos de queso tipo Filadelfia, queso de untar. Vamos a utilizar también 200 gramos de queso de Burgos. Vamos a utilizar dos huevos grandes. Vamos a utilizar también 25 gramos de harina de maicena, así la puede tomar cualquier persona que sea alérgico al gluten. Pondremos 80 gramos de azúcar y una tarrina de nata y un poquito de ralladura de limón. A ver, quien no tenga la Mambo y tenga cualquier batidora, también lo puede hacer. Yo como tengo la Mambo, voy a mezclar todos los ingredientes en la Mambo. Primero lo que voy a hacer es añadir los huevos. Son XL, dos huevos XL. Vamos a añadir los huevos y el azúcar. Y vamos a blanquearlos un poquito. Vamos a poner, a ver, tiempo 2 minutos. Velocidad vamos a poner 4. Sí, temperatura. Que nos los bata bien. Ya terminado, vamos a abrir, no os he dicho, es jarra y no es con cuchillas, ¿eh? Mirad, ya han esponjado un poquito, no hace falta que esponje mucho más. Y lo que vamos a hacer es meter el queso de Burgos, como ha soltado caldito, así lo pongo sin suero. Y vamos a poner también el queso crema. Vamos a rebañarlo, así. Vamos a bajarlo para que no coja solo las cuchillas. Y vamos a poner la nata. Moverla bien, no hace falta que esté fría de la nevera, ¿eh? Vamos a abrirla. Y vamos a poner la nata para que se mezcle con los quesos. Esto igual lo podéis hacer en una batidora, ¿eh? Quien no tenga la Mambo o cualquier robot, en una batidora de mano o en una batidora americana, como queráis. Vamos a cerrarlo y vamos a poner, cancelamos otra vez, tiempo 2 minutos, ay, esperaros, que es de aquí, 2 minutos, velocidad 4, y no he cerrado el pestillo, perdón. Ahora, ya ha terminado, cancelamos. Vamos a abrir el pestillo y ya lo tenemos mezclado. Y ahora vamos a poner la ralladura de limón. Y vamos a poner la maicena. Así. Que nos caiga todo. Vamos a bajar las paredes. Así. Vamos a cerrar, cerraremos pestillo y vamos a poner tiempo 1 minuto, velocidad 4 y funcionando. Ya ha terminado, abrimos el pestillo y ya tenemos la mezcla aquí. Vamos a quitar nuestra Mambo, vamos a cancelar, la retiramos a un lado. Y lo que vamos a hacer es poner la freidora. Bueno, ya tenemos aquí la freidora. Vamos a precalentarla 5 minutos a 200 grados. Precalentando. Vamos a coger un molde. Este es un molde de 20 centímetros para que, pero que os entre en vuestra freidora de aire, ¿vale? Vamos a coger un papel de horno, lo hemos mojado y lo hemos arrugado. Ahora lo desarrugamos y vamos a moldearlo. Así lo vamos colocando. Así. Para que nos quede esto por encima, que lo recortaremos, ¿eh? Esto lo vamos a recortar. Así,
así y así, ¿lo veis? Y ahora vamos a coger otra espátula, vamos a poner el contenido dentro, así. Vamos a rebañarlo bien para que no nos quede nada. Así, fijaros qué pinta tiene. Y ahora vamos a coger unas tijeras y vamos a recortar todo para que no nos toque arriba en la resistencia ni en los laterales, y así para que no se prenda, ¿eh? Vamos recortándolo todo alrededor. A ver, aquí sobra un poquito. Así. Y ahora por este lado. Así. Así nos queda perfecta. Vamos a retirar todo el papel que nos sobra y esperamos a que se caliente. Ya nos está avisando de que está precalentada. Vamos a sacar la bandeja y con cuidadito vamos a meter la tarta. Tener cuidado, no os queméis con los laterales. Vamos a meter la tarta y en un principio vamos a ponerle 160 grados, así, y vamos a ponerle 25 minutos. Luego tendremos que añadir más, ¿vale? Pero con 25 minutos quiero ver el dorado que tiene. Y depende del dorado que tenga, la sacaremos. Vamos a poner 20 minutos. 25, perdón. Ahí. Y le damos a 160 grados, 25 minutos. Y depende del doradito que tenga, o la ponemos un poquito más o menos y ya la cubrimos con papel albal. Ya ha terminado. Vamos a abrirla con cuidadito. Mirad ya qué doradita va. Ahora vamos a ponerle el papel albal por encima, que quede bien ajustado para que no lo absorba lo que es el aire y se ponga en la resistencia de arriba. Vamos a separarla un poquito y se lo ponemos bien. Como veis, lo hemos ajustado bien para que no se nos suba por el aire. Volvemos a ponerla. Volvemos a encender, bajamos a 160. A ver que no lo veis, perdón. Ponemos a 160 y otra vez vamos a darle 25 minutos más. Luego comprobaremos, pincharemos y comprobaremos cuánto más o menos nos falta o si ya la tenemos. Ya ha terminado. Vamos a abrirla y vamos a dejarla así, abierta, a que temple un poquito. Y luego ya la sacaremos. Bueno, ya templa un poco y la he podido sacar. Vamos a abrirla. Bueno, fijaros qué pintaza tiene, por favor. Y ahora así vamos a taparla otra vez con el papel albal cuando esté fría del todo y la vamos a poner en la nevera. Y lo ideal es que pase un mínimo de 6-8 horas en la nevera, que la textura cambie y el sabor también, que enfríe bien. Bueno, ya la tenemos fría. Vamos a desmoldarla. Mirad qué pinta tiene, por favor. Vamos a ir desmoldándola poquito a poco. Y como veis, está cocidita también por los laterales. Se ha quedado espectacular. Vamos a ir sacándole el papel poquito a poco para que no se nos rompa. Mirad, por favor. ¡Qué cosa más rica! Vamos a ponerla en la tartera. Voy a quitarle el papel. Fijaros qué bien se quita. Vamos a cortar un trocito para que veáis cómo queda, porque de verdad que queda genial. Vamos a ver el corte. Por favor. Mira, voy a hacerlo grande para que así lo veáis bien. Espera, que voy a coger
A ver dónde tengo yo. Mira esta. Así. Fijaros, por favor, qué cremosita y qué rica. Nos ha quedado genial en nuestra freidora de aire. Espectacular. Así que espero que me deis un like, ponerme todo lo que queráis en comentarios, suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas. Y hasta la próxima receta.